Mateo capítulo 7, vamos a comenzar a leer en el verso 13 y 14, conocido pasaje. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, leo, dice lo siguiente, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas palabras de Jesús son muy sencillas, pero muy profundas. Y nos muestra que simplemente hay dos caminos. No hay tres ni cuatro. Un camino dice que aún su puerta es estrecha y el camino es angosto, pero su fin es camino de vida, vida eterna. Mientras que habla de otro camino, el cual es ancho y la puerta también es ancha, pero su fin es fin de muerte. Es decir, tenemos que entender que la vida cristiana no es para cobardes. No es una vida cómoda y fácil, donde podemos todavía tener este mundo y todas sus cosas, y eventualmente pues el Señor nos dará el mundo venidero. O tenemos uno, o tenemos el otro. Y claramente Jesús nos dice que este camino con Él no es un camino de flores, no es un camino donde hay una alfombra puesta, donde hay aire acondicionado todo el tiempo. Es un camino angosto, es una puerta estrecha. Y no tan solo eso, sino que dice que pocos. Es decir, que esto no es para mayorías. Esto no es para las grandes multitudes. Esto es para pocos. Pocos la hallan y entran por esa puerta. Hoy día el mundo quiere un cristianismo sin sacrificios. Quiere un cristianismo sin cruz, pero es imposible. El centro de la vida de Jesús fue la cruz. Y la cruz es símbolo de dolor, de angustia, de sacrificio, de muerte, de entrega. Eso es lo que es la cruz y era el símbolo de la vida de Jesús. Y para nosotros Él dice lo mismo. Dice que tenemos que tomar nuestra cruz todos los días y seguirle a Él. Pero hoy día, lamentablemente, la gente simplemente busca una religión cómoda, fácil, donde podamos hacer lo que queremos hacer, donde no tengamos que romper con costumbres, con tradiciones, con la cultura, con la familia, con las mayorías. Simplemente vamos con ellos y de todas maneras, de alguna forma, llegaremos también al reino de los cielos. Eso jamás tomará lugar. Tan solo aquellos que deciden por la gracia de Dios entrar por la puerta angosta y caminar por esa senda angosta, para ellos la promesa es vida eterna. Tenemos que darnos cuenta que estamos en el terreno del enemigo. Este mundo no es nuestro aliado, es nuestro enemigo. Estamos caminando en un lugar extremadamente peligroso. Estamos caminando en un campo de batalla y lo vamos a ver en un momento. Y cuando usted camina en un campo de batalla, usted no camina casualmente. Por cada paso que da, tiene que ser bien medido y bien pensado. No sabe si debajo hay una mina. Y si usted pisa esa mina, sería su último paso. Este es el mundo en el cual usted y yo vivimos. Es más, Jesús aún lo reconoció cuando llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Está en control de este mundo y de las grandes mayorías y de las grandes masas, de la gran mayoría de las instituciones y aún de las iglesias. Por lo tanto, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado qué hacemos, qué decisiones tomamos, qué toma lugar con nosotros diariamente y continuamente, porque no sabemos si el enemigo ha puesto algo, una trampa delante de nosotros, la cual no pueden ver nuestros ojos, pero ahí está y tenemos que ser extremadamente cuidadosos como vivimos nuestra vida con Jesús. El libro de Apocalipsis comienza a describirnos más lo que en esta mañana compartimos con ustedes. Abran sus Biblias al libro de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer el verso 9. Vamos a darnos cuenta que estamos en una batalla sin tregua, en una batalla que es la última. Estamos entrando al conflicto final de la historia humana y no podemos vivir un cristianismo casual de iglesia, de ritos y de ceremonias y de liturgia. Tenemos que profundizar en nuestra relación con el Señor. Tenemos que estar seguros que estamos en Él y Él en nosotros, que Él es el centro de nuestras vidas y es el todo de nuestras vidas, si no realmente no estamos teniendo una experiencia con Él. Apocalipsis 12, verso 9, ustedes conocen el pasaje, pero vamos a leerlo y analizarlo brevemente. Dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Ahora vamos a ver los cuatro nombres que la Biblia le da a Satanás.
Y no tan solo los cuatro nombres que le da, sino qué significa cada uno de esos nombres. Cuando usted ve a Satanás como dragón, significa un poder que persigue, que destruye, que mata. Cuando usted lo ve como una serpiente, es un poder que engaña. Por eso es la serpiente antigua, como engañó a Eva en el jardín del Edén, hoy día continúa engañando a las grandes masas que viven en el planeta Tierra. Pero vamos a ver qué otros nombres tiene el enemigo. Dice que se llama diablo. La palabra diablo significa adversario y Satanás significa enemigo. Así que vemos sus cuatro nombres y los cuatro métodos o formas las cuales usa para trabajar en contra de nosotros y de cada ser humano. Cuando no puede engañar, ahora persigue para destruir. Pero su plan favorito es el engaño. Lo usó en el cielo con éxito, lo usó en el jardín del Edén con éxito y hoy día lo continúa usando y tiene mucho éxito. ¿Saben por qué? La persona engañada no sabe que está engañada. En el momento que descubre que está engañada, ahora en ese momento deja de estar engañada. Pero si continúa engañada, piensa que está bien y las cosas van bien cuando realmente está siendo engañada por el enemigo de las almas. Continuamos la lectura. Dice, el cual engaña al mundo entero. Ese es su método favorito. Es el engaño, es la mentira. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que ahora vemos el enemigo, sus cuatro formas de trabajo, sus cuatro nombres. Pero vamos a ir a otro versículo que ahora nos habla de nosotros en forma especial. Mismo capítulo 12 donde estamos, pero vamos a leer en el verso 17. Dice lo siguiente, entonces el dragón, es decir, nos habla que llegará un momento donde otra vez va a usar la fuerza, la persecución, otra vez habrá decreto de muerte, otra vez habrá prisión, otra vez no habrá libertad religiosa. Nos está hablando de ese momento de la historia, el cual pronto ha de llegar. Entonces el dragón se llenó de ira. Note, no se llenó de gozo. Está extremadamente enojado. Está extremadamente bravo. Está listo para pelear. Como lo sabemos, continuamos la lectura. Dice, contra la mujer. Significa ahora la iglesia pura de Apocalipsis 12. Así que vemos que el dragón está listo para hacer guerra otra vez contra esa mujer y perseguirla como ha hecho en el pasado y ponerla en prisión y destruirla. Está lleno de ira, hasta lo máximo está su ira. Continuemos la lectura. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Así que ahora nos habla que hay un resto, hay un remanente, hay un grupo pequeño. Aunque está airado contra la mujer, no le hace la guerra a la mujer. La guerra se la hace al remanente de la mujer, la descendencia, los que han salido de ella. ¿Y quiénes son estos? Dice, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, Dios tendrá un pueblo obediente al final de la historia humana. Los 10 mandamientos, por su gracia, es la única forma de guardarlos, serán guardados por un pueblo. ¿Y qué más? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, tienen ahora el espíritu de la profecía. Contra ellos, otra vez repito, contra ellos es quien hace guerra. Y esa guerra, otra vez, tenemos que darnos cuenta que no tiene tregua. No sé si usted se ha dado cuenta que el enemigo ha intensificado su guerra contra el pueblo de Dios. Y cada vez le hace más la guerra con el único objetivo de tratar de destruir a este pueblo. ¿Saben por qué? Este pueblo es el único pueblo que tiene el único mensaje que pondrá fin al reino del enemigo. Hay otros grupos religiosos que tienen partes de la verdad, pero a este pueblo le ha sido dado un mensaje especial, un mensaje de tres ángeles en Apocalipsis 14. Un mensaje que garantiza la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, el número de su imagen. Un pueblo que preparará, un mensaje que preparará un pueblo para encontrarse con su Dios. Un mensaje que ha de poner fin. Este mensaje es el mensaje de la justicia de Jesús, donde ahora Él reproducirá en su pueblo, obediente, leal, que está dispuesto a escuchar la voz profética. Podrá poner otra vez su carácter y terminar la obra. Y el enemigo sabe que este es el único pueblo que tiene ese mensaje único en el mundo entero. Aunque hay otros que son parte de este pueblo porque Dios lo llama pueblo mío, aunque están en otras instituciones en el presente, llegará el momento de la historia cuando escuchen este mensaje y ellos tomarán la decisión de unirse con el pueblo de Dios.
Por lo tanto, nos está haciendo la guerra como nunca antes. Lo hace en forma personal con cada uno de nosotros. Y lo hace en el punto donde más nos duele, nuestros defectos de carácter. Lo hace con nuestras familias, en el matrimonio y con los hijos, donde también nos duele mucho. Y por eso hay tantos hoy que están desanimados y tristes. Porque ven su hogar en crisis y dicen, bueno, Señor, de acá ha valido todo esto. Mira mis hijos, o mira mi matrimonio, mira mis finanzas, mira mi salud. No hay nada positivo en mi hogar. ¿Para qué voy a seguir militando en las filas de la fe si todo lo que me rodea es fracaso? Ese es el enemigo hablando a su oído. Usted y yo sabemos el resto de la historia y sabemos el último capítulo donde allí se muestra la victoria del Cordero y de aquellos que están con el Cordero. Y aunque en el momento quizás lo que nos rodea no sea positivo, quizás en el momento lo que nos rodea no nos da ánimo y motivación, querida iglesia, el Señor ha de obtener la victoria. Se nos ha dicho que el mensaje del tercer ángel terminará en victoria. Y aquellos que se unan a Él terminarán en victoria también. No olvide, el Señor es experto en tomar situaciones en crisis y convertir las crisis en victorias. Tomar los reveses y hacerlos de éxito. Pero tenemos que unirnos con Él y permanecer unidos con Él. Vemos que el enemigo nos ataca por todos los lados hoy día. Ataca la obra organizada, ataca la obra de sostén propio. Ataca todo lo que pueda atacar de este movimiento. Porque él sabe que de aquí Dios levantará un pueblo. Y este pueblo ahora ha de terminar la obra en corto tiempo, bajo la unción del Espíritu Santo. Aquellos que recibieron la unción del Espíritu Santo en la lluvia temprana y sus caracteres fueron perfeccionados y sus defectos de carácter fueron conquistados, ahora participarán de la lluvia tardía. Y terminarán la obra en corto tiempo, sin dinero, sin instituciones, sin recursos de ningún tipo, sin apoyo humano, pero bajo la unción del Señor y bajo el poder de Dios. Vemos que el enemigo nos está haciendo la guerra. Saben ustedes que poco tiempo después del año 1844, el enemigo tiene una reunión con sus demonios. Vamos a ver algunas de las cosas que él hizo en esta reunión y habló en esta reunión con el objetivo de atacar al pueblo de Dios. El tiempo no nos permite para avanzar y poder leer todo el artículo. Si usted lo desea, simplemente vaya al libro Testimonios para Ministros, página 472. Se llaman Las trampas del enemigo o las trampas de Satanás. También hay otro capítulo en el libro Conflicto de los siglos que se llama Las acechanzas de Satanás o del enemigo. Esos dos capítulos es el plan del enemigo para tratar de debilitarnos a nosotros y cuando estemos débiles, ahora querer completamente eliminarnos de la faz de la tierra. Su objetivo es mantener a Jesús hoy día en el lugar santísimo y no pueda terminar su trabajo. Trató de que Jesús no fuera a la cruz. Desde el momento que nació quiso matarlo. Después quisieron llevarlo a Grecia. Después quisieron ofrecerle los reinos de este mundo. Dice, no vayas a la cruz. Hizo todo lo posible para que Jesús no fuera a la cruz. Él sabía que si Jesús iba a la cruz, habría victoria y él estaría derrotado para siempre. Pero Jesús obtuvo la victoria en la cruz y ascendió a los cielos. Primero trabajó en el lugar santo. Desde 1844 ha pasado el lugar santísimo y el enemigo no lo puede detener. Lo que sí trata de detener es la obra de Jesús en la tierra. Porque él necesita perfeccionar un pueblo. Él necesita demostrar que hay una generación al final de la historia humana que puede, por la gracia de Dios, vivir en victoria sobre el pecado. Querida iglesia, por eso estamos aquí todavía. Nosotros no entendemos esto. Se nos dijo que poco tiempo después del año 1844, si el movimiento que apenas estaba surgiendo hubiera abrazado el mensaje del tercer ángel, y dice que ese mensaje, por seguro, es la justicia de Jesús en nosotros. Jesús hubiese venido hace muchísimos años. Pero el pueblo se dejó distraer con la famosa guerra civil en los Estados Unidos. Y en vez de permitir que la gracia del Señor obrara en ellos y les diera la victoria, simplemente ahora su atención se dirigió a eventos políticos y sociales en la nación y no tomaron esa preparación. Poco tiempo después, ¿qué se nos dice? La iglesia ha entrado en su estado laodicense. Es una iglesia que piensa que está rica cuando está pobre.
Es una iglesia que piensa que no tiene necesidad de nada cuando lo necesita todo. Es una iglesia que está desprovista de la justicia de Jesús, por eso tiene que tener la justicia de Jesús, las vestiduras blancas sobre ella. Es una iglesia que no ve, por eso necesita colirio. El discernimiento y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la gente no ve, por eso se le pueden poner una música cristiana contemporánea que es música sincopada y que dice la gente, yo no veo nada malo con eso. Claro, están ciegos. O pueden venir de una forma vestidas indecente aún a la presencia de Dios. Yo no veo nada malo con eso, porque están ciegos, el ciego no ve. Y no trate de hacerles ver porque ellos no pueden ver. No importa cuánto se les explique, no importa cuántas evidencias se les dé, no importa cuántas citas se les pueda leer, la gente no puede ver, la gente está en ciega. Hasta que el colirio no comienza a hacer su obra, ahora comenzamos a ver la belleza de Jesús y nuestra indignidad. Y ahora como Isaías, cuando contempló a Jesús en el capítulo 6 de su libro, que dice, ¡ay de mí, hombre muerto, de labios inmundo, que habita en medio de pueblo inmundo! Hasta ese momento Isaías pensaba que estaba bastante bien, se nos dice. Veía la apostasía que reinaba dentro del pueblo de Dios y decía, no, yo no formo parte de esa apostasía. Pero cuando contempló a Jesús y tuvo esa visión de Él, reconoció que Él estaba en la misma condición que los demás. Y cuando usted y yo ahora lo contemplemos por fe y lo contemplemos a través del estudio de su palabra, y lo contemplemos a través de la oración, no de la oración porque bendícenos y cuídanos y bendice estos alimentos, no, a través de la oración estilo Jacob, Señor, mi familia está en crisis, mi vida está en crisis, hay problemas, hay dificultades, mi carácter está deformado, tengo años de estar en la iglesia, pero no estoy en ti, Señor, tengo 95 años como tenía Job, era miembro de la iglesia, era un patriarca, pero estaba perdido y su familia también. Pero hubo un momento en la vida de él donde hubo un encuentro con el Señor Jesús. Y usted y yo necesitamos ese encuentro diariamente, diariamente. Ese encuentro no toma lugar en este lugar. Ese encuentro toma lugar en la privacidad de nuestros hogares. A Jesús lo traemos a la iglesia si ya lo tuvimos en casa. Claramente leímos la cita. Pero si no lo tenemos en casa, no lo podemos traer a la iglesia. Ese que Él nos acompaña cuando hemos establecido esa relación con Él en el hogar. Póngase a pensar cuántos millones de adventistas van a la iglesia sin Jesús. Cuando piensan que van a encontrarse a Jesús en la iglesia, es el lugar para encontrarse con Él, es el lugar para llevarlo a Él, porque ya lo tenemos diariamente en casa. Pero usted y yo vivimos en el país del mundo donde es más difícil ser un cristiano genuino. Si viviéramos en Irán o viviéramos en Corea del Norte, o viviéramos en China, o viviéramos en muchos otros lugares donde no hay libertad religiosa, el 70% de los habitantes del planeta Tierra no tienen libertad religiosa. Pero a nosotros no nos costó nada venir esta mañana a este lugar. Ni nos va a costar nada regresar en la tarde, si es que regresamos. Nuestro empleo no está en peligro. Nuestra casa no está en peligro. Nuestras bendiciones que el Señor nos ha dado no están en peligro. Nuestra vida no está en peligro. La policía no nos va a detener y poner en una prisión y nos van a torturar. No tenemos ninguna de esas preocupaciones. Por eso estamos viviendo en un lugar donde el enemigo está obrando para engañar. Y lo vamos a ver un momento, si el tiempo nos permite. Y al menos que usted y yo diariamente tomemos decisiones conscientes de nuestra inmensa necesidad de Jesús y una relación personal diaria, viva, eficaz y transformadora con Él, usted y yo no formaremos parte de este pueblo al final de la historia humana. Hoy día hay millones de adventistas del séptimo día que ya están zarandeados, pero están en las iglesias todavía. Ya no están en la verdad, pero están en las iglesias todavía. Pero cuando venga el momento de la persecución, ahora vamos a ver que van a correr y a negar, como Pedro lo hizo, que aún conocen este mensaje y al Señor del mensaje. Se nos dice que otra vez el Señor trató en el año 1888 enviar el mensaje de la justicia, otra vez para que el pueblo viviera en victoria sobre el pecado.
Pero otra vez el mensaje fue rechazado. Dice que quedaron, o quedó el pueblo como las colinas de Gilboa, seco, desprovisto de rocío. Y todavía seguimos peregrinando en el desierto. Y nos gusta el desierto. Pensamos que es cómodo, porque no tenemos una visión de lo que es la tierra prometida. Como no pensamos en esas cosas, como no meditamos en esas cosas, como no vivimos por fe como vivía, por ejemplo, dice que Moisés, que contemplaba la ciudad cuyo fundamento no son humanos, rehusó ser llamado hijo de Faraón y vino a padecer con el pueblo de Dios. Pero ¿saben ustedes que hoy día Moisés está en mejor lugar? Si se hubiera quedado allá en Egipto, fuera una momia allá en el Museo Británico de Historia de Egipto. Pero hoy día camina en calles de oro. Hoy día tiene su relación muy personal con su Dios porque la tuvo aquí. Querida iglesia, tenemos que pensar y ver estas cosas como si ya fueran una realidad para nosotros. Pero estamos muy absortos en otras cosas de este mundo. No tenemos tiempo para Dios ni para nuestras familias. Vivimos corriendo día tras día, día tras día. Y tan solo el sábado hacemos un poco de alto y llegamos aquí a las 11 de la mañana para irnos a las 12 y quizás venimos en la tarde. No sabemos lo que es una experiencia con Jesús. No sabemos lo que es entrar en la puerta angosta y caminar en el camino estrecho. Queremos el camino ancho y la puerta ancha, pero ese camino tan solo conduce a la perdición. Tenemos que entender que el Señor hoy día está haciendo los últimos llamados de la historia humana. Dice la cita inspirada que los ángeles van de iglesia en iglesia viendo quiénes han de ser fieles, escudriñando los corazones de los feligreses de esas iglesias. No el exterior, no la apariencia, no el tamaño de la iglesia, no la cantidad de miembros que asisten, no el presupuesto que tiene la iglesia. Los ángeles no tienen ningún interés en esas cosas. Lo que están es mirando los corazones de aquellos que decimos ser parte de este remanente. Decimos que salimos de Babilonia, pero si vemos nuestro estilo de vida durante la semana es babilónico. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que compramos, cómo usamos los recursos que el Señor nos ha dado, cómo usamos el tiempo que el Señor nos ha dado, comprado por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Lo mismo que hacen los babilónicos, hacemos nosotros, con la excepción que el sábado lo reconocemos como día santo y venimos a la iglesia. Otra vez el pueblo de Israel tenía lo mismo que nosotros. Y Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. No podemos venir cada sábado y sentarnos en estas sillas y salir como entramos. Y sentirnos seguros. Oh, somos simientes de Abraham, decían los judíos. Jesús dice, mira, de esas piedras yo puedo levantar simiente de Abraham. Es decir, que el Señor nos está llamando a profundizar en nuestra experiencia con Él. No podemos simplemente venir cada sábado y esperar que se nos dé un gran tema, que nos motive, que nos llene la cabeza de información nueva, de eventos y de sucesos que están tomando lugar, y pensar que estamos en la verdad presente. Puede ser que tengamos el conocimiento de la verdad presente, pero estamos ausentes de Jesús en nuestras vidas y estamos perdidos. Nicodemo pensaba que estaba salvo. Y era un líder en la nación. Y Jesús le habló, y cuando le habló dice, no sabes ni lo que es la experiencia de la conversión. Y eres un líder en el pueblo de Dios. Y no sabes ni lo que es la conversión. Necesitas nacer de nuevo. Aquel hombre entendió esas palabras y estará en el reino de los cielos. Cuando Satanás se reúne con sus demonios, ahora hace un plan para destruirnos a nosotros. Y voy a compartir algunas porciones de este plan para que podamos entender
al menos algunos puntos de lo que Él quiere hacer. Dice lo siguiente: mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Note, ¿qué quiere destruir? Nuestra fe. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que Él no quiere destruir la iglesia. Él no quiere destruir que la gente venga. Pero sabe que si no tenemos fe, ¿no podemos agradar a quién? A Dios. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír de la televisión, del internet, entonces, de la palabra. Es decir, sabe que si tenemos una relación diaria con Jesús en su palabra y en oración, nuestra fe está aumentando. Y ahora podemos agradar ¿a quién? A Dios. Continúa diciendo la aclaración. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas. Y las tiene bien dormidas. Con aplausos y con brincos y con gloria a Dios y con ritos y con sacramentos y con ceremonias y peregrinaciones y veladoras y cuantas cosas ha inventado el enemigo. Las tiene bien dormidas. Continúa diciendo, arrulladas por su poder engañador. Así que se ha puesto a tocar la música y las ha arrullado, las ha puesto a dormir con música, con entretenimiento, con películas, con programas, con internet, con Facebook. Ha puesto a dormir a millones y millones de seres humanos en las iglesias. Tenemos que entender estas cosas, iglesia. Si no, la experiencia de ellos puede ser la misma que la nuestra. Aun cuando estamos dentro del movimiento conservador adventista del séptimo día. Continúa diciendo, mediante sus agradables sofismas o engaños y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Así que usa milagros para entretener a la gente, apariciones y aguas benditas y esta cosa y liberaciones y un montón de otras cosas. Estos milagros hoy día cautivan la atención de millones y millones de cristianos, muchos de ellos sinceros, genuinos. Muchos de ellos vendrán y tomarán el lugar que nosotros vamos a abandonar si no somos fieles al Señor. Pero Dios tendrá un pueblo al final de la historia, con nosotros o sin nosotros, pero su mensaje terminará en victoria. Por lo tanto, dirija a sus ángeles para que coloquen sus trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes son los que esperan la segunda venida de Cristo? Los adventistas del séptimo día. ¿El mundo cristiano no espera la venida de Jesús? ¿Qué están esperando ellos? ¿El rapto secreto? ¿Sí o no? Y póngase a pensar, ¿es tan secreto que ni Dios sabe de él porque no está en la Biblia? ¿Y el mundo cristiano eso es lo que está esperando? ¿El rapto secreto? Nada más hay un pueblo que todavía habla de la segunda venida y en forma inminente. Nosotros. Y dirige la atención de sus demonios después de 6,000 años de experiencia en el pecado y en la maldad y en el engaño contra nosotros. Imposible para ninguno de nosotros poder vencerlos a ellos, al menos que estemos en Jesús. Y termina diciendo, y los que se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. El mundo cristiano no cree en la obediencia, piensa que eso es legalismo. Además de los 10 mandamientos, ya tienen uno fuera. Y algunos tienen 2 afuera porque le quitaron el segundo ya. Por lo tanto, ni se están esforzando por guardar los mandamientos de Dios. Tan solo hay un pueblo que en la gracia del Señor Jesús, en el poder omnipotente de Él, no en la flaqueza y la debilidad nuestra, en su poder, ahora unido a nuestra imposibilidad humana, ahora podemos vivir en victoria y en obediencia a Él. ¿Es este pueblo, iglesia? Pero no podemos tener una experiencia de sábado nada más. Tenemos que ser adventistas de los 7 días, incluyendo el séptimo.
Es necesario que nuestros hijos lo vean en casa y nuestras esposas y esposos lo vean en casa y aún nuestros vecinos y compañeros de trabajo se den cuenta que hay algo en nosotros que el Espíritu del Señor está haciendo y obrando para podernos llevar a una experiencia de victoria completa sobre el enemigo. Continúo mi lectura. Dice lo siguiente. Pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. ¿Cuál es su objetivo? Silenciar, que este mensaje de los tres ángeles no se dé. Él sabe que ese mensaje tiene el contenido divino, porque ese mensaje no es humano, es divino, que va a poner fin a su dominio sobre este planeta Tierra. Y por años ha estado obrando de una forma sutil para silenciar nuestro mensaje. La gran mayoría de los adventistas del séptimo día hoy día no entienden este mensaje, ni saben dónde se encuentra ese mensaje. Se le preguntara dónde se encuentra el mensaje de los tres ángeles, quizás le digan Apocalipsis, pero de ahí no lo va a sacar. No saben. Ahora, si no saben dónde están, no pueden saber el contenido. Ni pueden tampoco, que es lo más importante, ganar la experiencia de la práctica del mensaje. La gente no sabe nada del santuario, del juicio investigador. La gente no sabe nada de nuestros pilares, de la verdadera educación, de la reforma pro salud y la obra médica misionera. La gente no entiende lo que es el corporataje y las casas de publicaciones. La gente no entiende hoy día lo que es la obra ministerial, tanto la organizada como la de sostén propio. No hay idea de estas cosas. No estamos estudiando. No estamos yendo a los originales, no estamos leyendo nuestras Biblias, no estamos recurriendo al Espíritu de profecía, no estamos leyendo los escritos de los pioneros. Se nos ha dicho que ellos conocían y tenían una experiencia en el mensaje y que deberíamos leer sus escritos. Nada de eso está tomando lugar. No hay tiempo. Es lo que decimos, no puedo, quisiera, pero no tengo tiempo. Porque el enemigo está robando nuestro tiempo. Hoy tenemos un pueblo ciego, un pueblo que no entiende el mensaje nuestro. Por lo tanto, no tiene un compromiso con el mensaje, no lo entiende. Si usted llegó a la iglesia adventista del año 1980 al presente, es decir, después de la gran controversia con Desmond Ford, la inmensa mayoría de los adventistas hoy día no tiene la menor idea de lo que es ser un adventista del séptimo día. No tiene. Ahora, es fácil criticarlos y señalarlos. No, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mostrarles con nuestra vida que por la gracia de Dios estamos entendiendo el mensaje de nosotros. No es agarrar un palo y ahí con golpes. ¡Ah! Esa no es nuestra obra. La obra de conversión no es obra humana, es obra del Espíritu Santo. Y usted no lo es, ni yo tampoco. Pero el Espíritu Santo nos puede usar. Con la actitud correcta y con el testimonio adecuado. El Señor quiere hacernos elementos de cambio. Nos quiere usar como canales de bendición para otros. Y no pensar como los judíos que esto es para nosotros nada más y para nadie más. No. Esto es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje mundial. Es un honor que el Señor nos haya llamado a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Pero es que no lo merecemos, es un honor, es un privilegio inmerecido completamente, que ni aún lo podemos pagar ni lo podemos ganar, es la misericordia del Señor. Y si hemos recibido de misericordia, debemos dar de misericordia. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por eso cuando Jesús vino a este mundo, tuvo que establecer un ministerio de sostén propio dentro del pueblo de Dios. Él no era pagado de los fondos del tabernáculo. Tampoco Juan el Bautista. Ni tampoco fueron los apóstoles después. Tuvo que levantar un ministerio de sostén propio dentro del pueblo de Dios. Después de 1500 años de ser el pueblo favorecido y escogido por Dios, aquel pueblo estaba en la peor condición espiritual de su historia.
Y ahora Dios tuvo que venir a hacerse hombre y morar entre nosotros y vivir entre nosotros y demostrarles a aquellos. Note, Él no fue con los egipcios, Él no fue con los romanos, Él no fue con los amorreos y los filisteos y los jebuseos, Él no fue con nadie de ellos. Dice: yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. ¿Ovejas perdidas después de 1500 años? ¡Sí! Es más, cuando se puso en pie en la sinagoga y se leyó el rollo y lo abrió en el libro del profeta Isaías y leyó, dice: el Espíritu de Jehová es sobre mí y me ha llamado para venir a sanar los corazones quebrantados que están aquí dentro del pueblo de Dios. Me ha llamado para abrir los ojos de aquellos que los tienen cerrados. Me ha llamado para hacer una obra interna, porque el pueblo no está listo para una obra externa. No tiene nada que ofrecer al mundo. Y por eso vengo a ustedes. Y hoy día hace la misma invitación. Hoy día tenemos el campo misionero más grande, lo tenemos dentro de nosotros. Un pueblo que no entiende el mensaje, que no lo aprecia. Un pueblo que tristemente lo ha rechazado. Y nuestra misión es decirle a ellos: no hay salvación en Israel todavía, en Jesús. Por eso dice que nuestra principal preocupación es silenciar esta secta guardadora del sábado. Y lo ha logrado. Si usted lee la mayoría de nuestras publicaciones, no hay nada de verdad presente en ellas. Salidas, que limpiaron el río, que le pintaron la casa a una ancianita. Están anunciando un crucero para ir a Alaska, un viaje a la Tierra Santa. Y es un crimen llenar hojas con información que no puede salvar a ningún ser humano hoy día. Si usted va a la mayoría de las iglesias, el culto es simplemente chistes, ilustraciones, historias, cuentos. La gente se ríe, la gente sale contenta, feliz. Pero salen como entraron: vacíos, ciegos y desnudos. ¡La Odisea! ¡En la Odisea! Escucha las programaciones de radio, temas neutros, música cristiana contemporánea, dramas, títeres, anuncios de salidas y de retiros y de campamentos y de juegos y de olimpiadas y de comidas. Nada, nada de verdad presente. ¿Entendemos nuestra crisis, iglesia? Hay una obra que tenemos que realizar grande dentro de este pueblo. La tengo que terminar casi. Déjeme compartir un par de detalles más. Dice: podemos separar a muchos de Cristo, dice Satanás hablando, por medio de la mundanalidad, la concupiscencia, es decir, los deseos carnales, y el orgullo. Note, no dices: vamos a separarlos de la iglesia. No, 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 no. No le importa que estén en la iglesia. Vamos a separarlos de Cristo. Porque si no estamos en Cristo, estamos perdidos. Y su plan es separar a millones y millones de nosotros de Cristo y dejarnos en la iglesia. Dejarnos en nuestras instituciones. Sin una relación con Jesús. Usa el mundo. Satanás ha tenido mucho éxito. ¿Saben lo que ha hecho Satanás? Nos ha presentado el mundo como un ramo de flores. ¿Damas, les gustan las flores? El problema es que son flores artificiales. Se ven muy bonitas, pero no son flores, es plástico. Y es lo que Satanás ha hecho con muchos de nosotros. Nos ha ofrecido el mundo. Mira qué bonito, mira qué atractivo, mira cuántas comodidades, cuánto confort. Tenlo, tenlo. Tienes que prosperar. Pero cuando llegamos a ellos,
nos damos cuenta que son flores plásticas. No hay olor, no hay belleza natural en ellas. Simplemente es otro engaño del enemigo. Hoy estamos viviendo en el país del engaño, iglesia, donde lo que se ve no existe y lo que existe no se ve. No sé si me explico. Estamos viviendo en el país de las mentiras, donde la gente se deja llevar por los comerciales y por las propagandas y las promociones, donde la gente se deja llevar por estas comodidades que son falsas, mientras que su salvación personal e individual, no hay tiempo para ella. No hay tiempo para ella. La palabra de Dios dice que Jesús se hizo pobre, aunque era rico, para que nosotros por su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Entendemos esa declaración o no? Bueno, hay un amén, hay esperanza por lo menos en esta iglesia. Dice, las zorras tienen cuevas, pájaros tienen nidos, y el Hijo del Hombre ni dónde recostar su cabeza. Y era el dueño del universo. Eso no lo entendemos. Hemos venido a este país para tener y para comprar y para poseer. Póngase a ver, nuestras casas están llenas de cosas. El carro está estacionado fuera y el garaje está lleno de cajas y de maletas y de herramientas que nunca vamos a usar, pero pensamos que un día la vamos a usar. Es más, usted va a las casas y debajo de las camas hay cajas de cosas y cosas metidas. En la hora de cocinar, dice, mire, tráigame la olla que está debajo de la cama allá, porque ya no sabemos dónde poner más cosas. Pero decimos que somos pobres, que no tenemos nada. Y no entendemos estas cosas. Mientras que la causa de Dios sufre por falta de recursos. Me ha tocado ir a muchos países donde no hay una iglesia para reunirse. La gente tiene que traer una silla para sentarse a la hora del culto. Donde lo que hay es una lona sobre la cabeza para que si llueve no nos mojemos o el sol no sea tan duro. Donde no hay agua corriente, donde no hay baños, donde no hay púlpito, donde no hay equipo de sonido, donde no hay alfombras, donde no hay nada de lo que hoy día tenemos. Y en vez de decir, déjame tomar algo de mis recursos e invertirlo en la obra de Dios para que esos hermanos tengan literatura, para que esos hermanos puedan tener un lugar decente donde reunirse. Nada de eso. Pero no es fácil salir a comer a un restaurante y gastar $50 y pensar que casi no gastamos nada. ¿Qué buen precio tuvimos en esta comida? ¿Saben que hoy día hay obreros que están trabajando por $25 al mes? Así que esa comida que nos tomó una hora comérnoslas podía haber apoyado a 2 obreros por 2 meses. Pero eso no lo entendemos. Las estadísticas que dicen, escuche esto, dicen, en este país, de cada $100 que se gastan, tan solo 7 centavos va a las misiones. ¡Ni un dólar! 7 centavos, es decir, ni el 1%. El 1% sería un dólar. Pero son 7 centavos de un dólar. Ni la décima parte de un dólar va a las misiones. Por cada $100 que gastamos nosotros en este país. La gente el año pasado gastó más dinero en vestir a sus mascotas que lo que dio dinero para las misiones. Y nos reímos todavía, iglesia. Es para que estuviéramos llorando. El Señor nos está llamando a convertirnos en un pueblo que crea en el sacrificio. Donde la obra de Dios realmente sea importante en todos sus sentidos. Ustedes saben que este ministerio es un ministerio de fe que ustedes tienen, ¿sí o no? ¿Piensan ustedes que hay necesidades cada mes? ¿Piensan ustedes que este ministerio puede llegar a millones de seres humanos en esta ciudad? A través de la radio, de la televisión, etcétera, etcétera. ¿Estamos dispuestos a decir amén más dar con dólar? Porque es fácil decir amén. Pero sacrificar, decir no voy a ir a la tienda, no voy a Ross,
o a Marshall, o a Jesse Penney, o no me voy a ir a Home Depot a comprar unas herramientas. Voy a usar ese dinero mejor para la obra de Dios. Querida iglesia, pronto llegará el momento donde no podremos comprar ni vender. Eso no lo entendemos, porque nunca ha pasado en la historia humana antes. Nunca, nunca. Siempre en 6.000 años ha habido negocios. Llegará el momento donde no podremos comprar y vender. Dice que nuestras posesiones ahora se levantarán como montañas y van a caer sobre nosotros. Eso no lo entendemos tampoco. Ahora vamos a querer vender nuestras posesiones y simplificar nuestras vidas. Y quizás en vez de 3 carros nos quedamos con 1. Y quizás en vez de 10 pares de zapatos me puedo quedar con 4 o 5 nada más. O quién sabe qué sacrificio sea necesario hacer. Eso no lo entendemos hoy día. Llegará el momento donde vamos a entenderlo, pero será demasiado tarde entonces para poner nuestros recursos en la obra de Dios. El Señor nos está llamando hoy día a poner prioridades espirituales en nuestras vidas. Continúa el enemigo hablando, dice, se consideran seguros porque creen la verdad. Pero la complacencia del apetito y de las bajas pasiones que confunden el juicio y anula la capacidad de discernir los hará caer. Él sabe que si estamos violando principios de salud y dañando este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, usted y yo no estaremos al final en el pueblo de Dios. Y no es nada más lo que comemos. Tiene que ver con 8 remedios naturales. No es 1, son 8. Y tiene que ver con un estilo de vida diferente al mundo. Si no, este pueblo no podrá permanecer. Su mente no estará clara para discernir la voz de Dios al final de la historia humana. Y el cuerpo no estará capaz para poder hacer la obra de Dios. ¿Piensan ustedes que podemos hacer la obra de Dios enfermos? No. ¿Piensan ustedes que si tenemos un, ¿cómo se llama? Una panza grande, parecemos generales porque tenemos el pelotón delante, ¿podemos hacer la obra misionera? No. No. Es decir, el Señor nos está llamando para que nosotros preparemos este cuerpo templo del Espíritu Santo para ser parte del movimiento final de la historia humana. Y la mente tiene que estar despejada y el cuerpo tiene que tener salud. ¿Usted piensa que puede depender de los hospitales pronto? ¿Que van a ir para que lo traten? No, no, si usted es adventista del séptimo día, olvídese de eso, no va a tener ningún derecho. ¿Ustedes piensan que le van a sus medicamentos para la diabetes y le van a dar su quimioterapia para el cáncer? Olvídese de eso. Por eso el Señor nos ha dado un método de vida, el cual es pro salud, es decir, es preventivo en su mayoría, pero también es curativo en caso que sea necesario. Y tenemos que entender estas cosas. Tenemos que entender estas cosas. ¿Qué más está en el plan del enemigo? Dice lo siguiente, deberíamos producir distracciones y causar divisiones. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar, a acusarse y a condenarse mutuamente y albergar egoísmo y enemistad. Por estos pecados Dios nos arrojó de su presencia y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Es decir, tenemos que pedirle al Señor que tome control de este órgano, se llama la lengua. El apóstol Santiago, capítulo 3, dice, verso 8, dice que ningún hombre puede domar su lengua. Si usted no puede, ni yo tampoco. Y no sé si ha notado, cuando está enojado, más fácil se usa. Sobre todo los adjetivos. Nos convertimos en expertos en adjetivos en ese momento. Tenemos que decirle, Señor, no, 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 este órgano pertenece a ti también, Señor. No, Señor, toma control de él. Por eso hay tantas divisiones. Por eso no nos llevamos. Por eso no nos entendemos. Por eso nos peleamos entre nosotros por una palabra, un comentario. Quizás sin mala intención, pero de todas maneras hirió, lastimó. Por eso somos tan fáciles para apuntar y señalar los errores en otros. Cuando debiéramos ver los nuestros y pedirle al Señor victoria sobre los nuestros y sobre los de nuestros hermanos. El Señor nos quiere ayudar a entender
Él puede tomar control completo de nuestras vidas. Dice la palabra que de la abundancia del corazón, habla, ¿qué está en su corazón y en mi corazón? Aquí va a salir, aquí va a salir. El apóstol Santiago dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Que con una misma lengua no podemos bendecir a Dios y maldecir al hombre que fue hecho a imagen de Dios. Tenemos que pedirle al Señor diariamente que nos dé victoria sobre nuestro hablar. Y que si no podemos decir nada bueno, al menos podemos guardar silencio. ¿Entendemos eso o no entendemos eso? Es más, dice que la blanda respuesta quita la ira, Proverbios 15:1. Y que el Señor ayude para que nuestro órgano del habla venga bajo el control de Cristo Jesús. Sí, sí o no, no. Todo lo demás de mal procede. Es fácil criticar a los líderes. Es fácil criticar a los nuevos en la fe. Es fácil criticar a aquellos que todavía no están al nivel nuestro en alguna área, quizás en otra sí, pero en esta no. Y es fácil señalarlos. Pero esa es la obra ¿de quién? De Satanás. Y usted y yo no queremos venir bajo su control, ¿verdad que no? Yo no quiero, estoy seguro que usted tampoco. Yo quiero ser instrumentos en las manos de Dios. Ya terminó el tiempo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Y que por su gracia, a pesar de que estamos en una guerra campal contra el enemigo, Él la está haciendo contra nosotros. Nosotros podamos en Cristo permanecer en victoria.